Buenos días a todos ustedes. Pues hoy tenemos la tercera conferencia de la Asociación de Estudios No Hispanos y le corresponde hoy hablar al doctor Jaime Labastida Ochoa, al cual, pues de entrada le damos las gracias por haber aceptado dar esta conferencia. El doctor Jaime Labastida Ochoa es filósofo, escritor, poeta, periodista. Nació en Los Mochis, Sinaloa. Es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director entre 2011 y 2019 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha sido director de la editorial Siglo XXI. Entre sus obras mencionaremos las siguientes. Bueno, cabe mencionar que la trayectoria del doctor Labastida es muy vasta y pues aquí mencionaré algunas de las cosas que me parecieron más importantes a destacar. Entre sus obras podemos dividirlas en aquellas que tienen que ver con la filosofía de la ciencia y les menciono solo algunas que han tenido importancia a lo largo de su trayectoria académica. Humboldt, Ciudadano Universal, publicada en 1999, El Edificio de la Razón, en 2007, Producción, Ciencia y Sociedad, Descartes desde Marx, en 2016, y otro que se titula ¿Pueden las aves romper su jaula? En 2016. De las últimas está su participación en la edición de la obra de Humboldt titulada Cosmos, ensayo de una descripción del mundo físico, volumen 1, en el año 2022. En el campo de la poesía tenemos las siguientes obras. El Descenso, en la espiga amotinada en 1960, que es una de sus primeras publicaciones, Elogios de la Luz y de la Sombra en 1999, La Sal me sabría a polvo en 2009, La Vida Entera en 2012, Atmósferas, Negaciones en 2017. El doctor Labastida ha recibido numerosos premios y distinciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, el Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Ha recibido el grado de doctor honoris causa por las Universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma de Sinaloa. Entre otras distinciones, me parece importante destacar, por la trayectoria que él ha tenido, esta conferencia que dio en Berlín en 2019, titulada Cosmos, Humboldt y Hegel. ¿Sí? Con esto, pues le reconoce la importancia que ha tenido la participación del doctor Labastida en la publicación de las obras de Humboldt. La mayoría en la editorial Siglo XXI. El doctor Labastida es miembro de varias sociedades científicas, artísticas y periodísticas y pues ha recibido también numerosos premios reconociendo su labor editorial. Me gustaría terminar, les digo, pueden ustedes consultar su trayectoria y es impresionante. Me he emocionado al leer ahora recientemente algunos de sus poemas. En fin, bueno, me gustaría terminar diciendo algo que él piensa de sí mismo, ¿sí? Él cuando se describe, dice que es un apasionado difusor de la obra de Alexander von Humboldt. Y ahora a mí me gustaría agregar que también de José Mariano Mocinho.
y pues de este personaje tan importante para la ciencia mexicana, novohispano, nos dará ahora su charla titulada Ilustración e Independencia, José Mariano Mociño y la ciencia moderna en México. Pues muchas gracias, doctor Labastida, y un gusto tenerlo con nosotros, verlo también, y pues le damos la palabra. Su micrófono, doctor. El agradecido soy yo, querida Graciela. De verdad, me siento muy contento de estar con ustedes ahora y de haber sido invitado a participar en esta serie de charlas y de conferencias. Para mí ha sido un enorme placer, digamos, el trabajar sobre Mociño. Y quisiera empezar por decir que mi pasión por Mociño se inició hace más de 50 años, cuando en el año de 1966, o entre los años de 1966 y 1967, leí de manera sistemática, artículo por artículo, página tras página, la Gaceta de Literatura, las Gacetas de Literatura de México, publicadas por José Antonio Alzate. No hice lo que otros investigadores hacen, referirme solamente a los más representativos de los ensayos contenidos en las gacetas, sino que, repito, la leí página tras página. Y entonces me encontré con la primera de las sorpresas. La primera de las sorpresas es que hay una serie de ensayos ahí, como ustedes lo saben perfectamente bien, dedicados a la crítica de la escolástica, y que todo mundo le atribuyó, todo por todo mundo entiendo, una serie de investigadores del primer nivel, incluso en el siglo pasado, desde 1950 en adelante, que le atribuyeron todos al propio Alzate, cuando están firmados por un seudónimo que es el de José Velázquez o José Velázquez de Vice Cotis. Cotis, como ustedes lo saben perfectamente bien, es la piedra de amolar, la piedra para afilar los cuchillos. ¿Y quién es José Velázquez? Pues me encontré con esto, con que al final del primer volumen, según la edición, la única que está disponible, por supuesto, la edición original de las Gacetas de Alzate se perdió, solamente conocemos la edición hecha en el siglo XIX, por Antonio José de Abad. Y ahí dice, en una postdata, viene un artículo sin título, y tampoco en el índice se da cuenta de él, en el cual Alzate expone una valoración del primer tomo de sus Gacetas. Hace una valoración general de qué es lo que se ha propuesto y qué es lo que ha logrado. Y dice, con esta Gaceta finaliza el tomo primero, que comprende 48 números. Para disponerlo me he valido de todos los medios que me ha sugerido el amor a mi nación, ya procurando vindicarla de las falsedades con que le insultan varios extranjeros, ya procurando también solicitar cooperadores que desempeñasen el objeto que solo alcanzaban mis deseos. En efecto, don José de Mociños, no dice José Mariano Mociño, dice don José de Mociños, compuso algunas memorias que fueron muy bien recibidas y publicadas bajo el nombre de don José Velázquez. No ha podido continuar a causa de haber obtenido empleo en la expedición botánica. O sea, quienes le han atribuido al Alzate los artículos han sido los ensayistas, los investigadores, fundamentalmente del siglo XX. Y nadie había reparado en que, bueno, perdón, sí, hubo un investigador que reparó en que José Velázquez era José Mariano Mociño, y fue el cura de Lagos de Moreno, Agustín Rivera y San Román. Él supo, porque leyó también de manera completa las Gacetas, que José Velázquez era José Mariano Mociño. Pero todos los investigadores, cuyos nombres todos ustedes tienen en la cabeza, le atribuyeron los artículos del caso a Alzate. Y por eso dijeron que Alzate era la cumbre de la Ilustración mexicana. Yo discrepo de que se le llame a todo este conjunto de investigadores
ilustrados. Alzate es un ilustrado en el sentido de que difunde la investigación, pero no tiene un pensamiento ilustrado. Lo que, digamos, me sorprende aquí en todo esto, lo que me asombra, mejor dicho, es el hecho de que se trata de un hallazgo. Es decir, hay que rectificar en la investigación histórica este dato. José Velázquez, repito, es José Mariano Muciño. Esto revela, pues, una, ¿qué podríamos decir? Una sorpresa mayúscula. Para mí es una revelación, pero las revelaciones respecto del trabajo de Muciño no terminan aquí, por supuesto. Se sabía de algo de que había participado en la Real Expedición Botánica, que había trabajado en ella, que había hecho una gran labor, que había sido el autor de los textos latinos que explicaban las láminas botánicas. Se publicaron estos trabajos a fines del siglo XIX por los científicos mexicanos, pero no se sabía más. ¿Por qué? Porque estaban perdidas ustedes lo saben perfectamente bien, estaban perdidas las láminas de la expedición. No solamente hubo láminas sobre la expedición botánica, hubo también, como ustedes lo saben muy bien, hubo un trabajo de taxidermia que se produjo a través del la disecación de una enorme cantidad de aves que se llevaron a España y que se han perdido. De eso no se sabe nada. Lo único que tenemos es el volumen 13º que publicamos después de los primeros 12 volúmenes, que es la ornitología. Pero no se sabía tampoco. Tampoco se sabía que Muciño había participado en ese trabajo fundamental. O sea, fue otro descubrimiento, otro hallazgo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Ustedes saben que en los años 50, alrededor de los años 50 del siglo XX y los posteriores, en México se desarrolló una corriente filosófica de carácter muy nacional, muy, 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 muy profunda, muy, muy pronunciada. Quizás esta corriente culminó en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que querría destacar lo propio, lo auténtico, lo que era específicamente mexicano. Y, digamos, se consideraba que Alzate era un fiel representante de ese carácter mexicano, que incluso, ¿cómo podríamos decir? Gamarra, Díaz de Gamarra, los jesuitas expulsos, todos los españoles, todos ellos españoles criollos, Bartolache, etcétera, habían desarrollado un pensamiento radicalmente nuevo, una crítica de la escolástica, e incluso en este sentido incorporaban al propio Alzate. Ya vemos que no fue Alzate el autor de esos textos, sino que fue Muciño. ¿Qué es lo que ocurre desde mi punto de vista? En todas estas expresiones, no se destaca a ningún español peninsular, solamente se destaca a los españoles criollos. Y adviertan ustedes que yo digo, no digo criollos, digo españoles criollos, porque para mi modo de entender, español es el sustantivo y criollo o peninsular el adjetivo. El caso es que de vez en cuando se menciona el húyar, pero no se menciona a Jimeno, no se menciona a Tolsá, menos aún a Abadi Queipo. Y Abadi Queipo es uno de los grandes ilustrados, de los grandes críticos de la situación económica de la Nueva España. Es un lector de Adam Smith, nada menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se cree, el propio Agustín Rivera sostiene esa tesis, Agustín Rivera y San Román, que esta crítica de la escolástica inicia la liberación del pensamiento novohispano y que por consecuencia
se desarrollará a partir de ahí la independencia nacional. Bueno, el caso es que, a mi modo de ver, esta es una visión un tanto injusta, muy parcial, porque se trata de una crítica que fundamentalmente quiere la renovación de la escolástica, dentro de la escolástica tardía. No quiere, no es moderno. Gamarra cita a Descartes, por supuesto, pero no acepta el cogito. En fin, lo que quiero decir con esto es que incluso, por ejemplo, los grandes próceres de nuestra independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos, escriben sus tesis en el Colegio de San Nicolás. La tesis de Hidalgo se llama nada menos que sobre la mejor manera de enseñar, la correcta manera de enseñar la filosofía escolástica, y habla de unir la escolástica con la histórica, la tradicional. Se trata de una renovación de la escolástica. Vean ustedes, por ejemplo, el título de la obra de Díaz de Gamarra, Elementa Recensioris Philosophiae, lo tradujo Bernabé Navarro como Elementos de Filosofía Moderna, dando a entender que se trataba ya de la modernidad que empieza con Galileo, Bacon, Descartes, Newton, y no es así. Recensioris, yo más bien, ustedes son filólogos, lo saben mejor que yo, quiere decir la filosofía más reciente, la filosofía actual, pero la filosofía actual dentro de la escolástica. Porque incluso el libro de la tesis de José María Morelos se llama Tesis Filosóficas, y habla de que él va a hacer uso, se va a referir a filósofos, también dice Recensioris Philosophiae. Y hay dos traducciones recientes, una dice filosofía moderna y otra dice filosofía reciente. Bueno, el caso es que, para mi modo de entender, esta renovación de la escolástica la propició la propia corona desde España. No para que se independizara las colonias, sino para que se renovaran las mentes, pero que se renovaran dentro de la propia escolástica. Por eso es que envía la corona a diferentes lugares de sus posesiones ultramarinas una serie de expediciones. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII empiezan a surgir los grandes imperios que luego serán fundamentales: el Imperio Británico, en menor medida el francés y el holandés. ¿Pero a dónde van estos imperios? A las zonas del planeta en donde no está España, o sea, Asia, África, Oceanía, porque no quieren enfrentarse con la corona española. ¿Qué hacen los Borbones? Pues se dan cuenta de que ellos están en atraso frente a estas, digamos, investigaciones que empiezan a hacer ingleses, franceses y holandeses. Y entonces envía, sobre todo Carlos III, grandes expediciones a las posesiones ultramarinas de la corona. Y una de ellas es la de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Pero, ¿con qué mentalidad vienen? Ellos sí vienen con una mentalidad moderna. Y fundan, por supuesto, el Real Jardín Botánico, y se oponen al protomedicato. Son muchos de ellos biólogos y médicos que se enfrentan al protomedicato. Y aquí es muy curioso. Alzate está en contra de ellos y defiende a los protomédicos. Mientras que, por el contrario, Mociño se incorpora a la Real Expedición Botánica, acepta los nuevos planteamientos y se desarrolla junto con ellos en una nueva concepción del mundo. Vean ustedes, la Real Expedición Botánica tenía como propósito inicial actualizar lo que había hecho el protomédico de Felipe II, Francisco Hernández.
Ustedes saben que es una gran investigación, pero esa investigación quedó en archivos, se guardó en el Escorial durante siglos enteros. No se difundió. Esta es una revelación de la mentalidad distinta que tenía la corona española y la que tienen los modernos. La Real Expedición Botánica, con Cessé y Mociño, lo que quería era dar a conocer los resultados de la investigación y publicarlo para que estuviera al alcance de todos. Igual que hizo Humboldt con la investigación que realizó a lo largo de 5 años en los diferentes países que ahora constituyen la América Latina. Esos países, como ustedes saben, son Cuba, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y México. O sea, entonces la Nueva España. ¿Qué es el asunto? La corona española se da cuenta de que está en atraso frente a las nuevas corrientes, no solamente filosóficas, sino también políticas y económicas. Quiere actualizarse y por eso realiza estas expediciones. Ahí se incorpora, como ya vimos, José Mariano Mociño, y su mentalidad es totalmente nueva. Francisco Hernández utiliza el sistema clasificatorio de Plinio. Habla de animales acuáticos, animales aéreos, animales terrestres. En cambio, la Real Expedición Botánica de la Nueva España utiliza otro criterio, fundamentalmente los criterios de Linneo, tomando como base la organización interna de plantas y animales. Esto es la característica fundamental de la nueva concepción, digamos, de la botánica. Y por eso es tan novedosa y tan fundamentalmente científica la Real Expedición Botánica. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues para mí hay una nueva revelación aquí. La nueva revelación es la posición de Mociño. Mociño, un nuevo hispano, en lugar de defender al protomedicato, se incorpora con las nuevas concepciones modernas a la concepción de Cessé y de España, que tienen una concepción totalmente distinta. Yo quisiera incluso destacar otra cosa. Se ha puesto, o se ha hecho mucho énfasis, se ha destacado muchísimo la expedición de Mutis en el nuevo Reino de Granada, que actualmente es Ecuador y Colombia. ¿Por qué? Porque quedó en manos de la corona toda la investigación a partir de 1815. Pero si uno ve los dibujos del botánicos, advierte que son verdaderamente inventos. No están tomados solo del natural, sino que tienen una serie de figuras casi como si fueran jardines, los jardines de Versalles, un poco una naturaleza a la cartesiana, digamos, geométricamente idealizada. En cambio, los dibujos de la Real Expedición Botánica, hechos, como ustedes saben, por dos grandes novohispanos, Atanasio Echeverría y de la Serra, no tienen, como pedía el director del Real Jardín Botánico en Madrid, no tienen agregados extraños, están tomados del natural. Tienen también esta característica. Están diseccionados, están disecados, se ven las semillas, se ven los frutos, se ven las raíces. Se trata, pues, de comprensión partiendo de los órganos internos a los externos. Pero además hay una diferencia notable entre la expedición de Mutis y la expedición de Cessé y Mociño. La de Mutis abarca solamente un pequeño espacio y él no se mueve, no explora. El pequeño espacio es el nuevo Reino de Granada. En cambio, la Real Expedición Botánica va desde lo que actualmente es Canadá, la isla de Vancouver, a donde acude Mociño, hasta el Caribe. Tarda 15 años y recoge plantas y además fauna. Después, repito, de haber publicado los 12 volúmenes de la Real Expedición Botánica, fundamentalmente dedicados
a los aspectos botánicos, ahí donde participó el Instituto de Filología de una manera fundamental en la traducción de los textos y en la actualización de los mismos. También se descubrió, vuelvo a decir, el volumen de ornitología, y también hay algunos aspectos de fauna, de mamíferos, escasos, pero hay. A diferencia de la de Mutis, que solamente es botánica. Bueno, ¿por qué se le ha dado importancia en España, sobre todo, a la de Mutis y poca atención a la de Mocinho y Cecé? Porque hay otra característica, y es otra de las grandes sorpresas. Mocinho es un filósofo, es un antropólogo, es un lingüista, es un médico, es un botánico, es un ornitólogo moderno y sobre todo afrancesado. ¿Qué quiero decir con esto? Si es afrancesado y España ha sido invadida por Napoleón y ha puesto en el trono Napoleón a su hermano José Bonaparte, y España lucha en contra de Napoleón para expulsarlo de España, y a esto lo llaman ellos la guerra de independencia, en cambio Mocinho acepta el reinado de Pepe Botella, es incluso presidente o director de la Academia de Medicina, de la Real Academia de Medicina, y está de acuerdo con la nueva posición ilustrada de los filósofos franceses. Entonces, en España no lo ven con, ¿cómo podríamos decir?, con buenos ojos. ¿Por qué? Porque era francesado. Porque, digamos, no luchó en contra de los franceses que ocuparon el territorio. ¿Recuerdan ustedes que hubo un general, no recuerdo en este momento el nombre, en España, al que se le dijo que los franceses vienen a quitar las cadenas que había en el país? Y él dijo, pues vivan las cadenas. Esa era la mentalidad de los que luchaban contra los franceses. Y, digamos, apoyando a Fernando VII, el más despótico de todos los reyes que ha tenido España, el llamado el deseado. Bueno, ¿qué nos revela todo esto? Pues, para mí, nueva sorpresa. El hecho de que Mocinho sea tan avanzado frente a las posiciones que no lo eran tanto de los novohispanos, de los criollos, de los españoles criollos novohispanos. Cita Cabanis. Y hace además, en España, como ustedes lo saben muy bien, y fue el 14º de los volúmenes que se publicaron, un trabajo como médico, esto sabe más que yo, Graciela Zamudio, en Andalucía, en la población de Écija. Por él tenía experiencia del tratamiento del vómito prieto y de la fiebre amarilla, y sabía que lo transmitía un mosquito, que no era por contagio la transmisión de la enfermedad, y que por lo tanto había que desecar pantanos y que había que utilizar la quinina. Todo esto es otra novedad que la gente ignoraba. Por eso es que digo, Mocinho es una verdadera sorpresa en muchos aspectos. Es, desde luego, a mi juicio, por estas razones que he dado, el científico y el filósofo más alto de toda la época novohispana. No hay nadie que se compare con él. ¿Pero por qué olvidado? Bueno, ustedes saben, ya lo he dicho, que las láminas estuvieron perdidas. Por su carácter de afrancesado, Mocinho fue expulsado de España. Cruzó los Pirineos y llegó a Francia. Y ahí, en Montpellier, encontró al más grande botánico de la época, que era Augustin Pyramide de Candolle. Y de Candolle se enamoró de las láminas y se las pidió prestadas para estudiarlas. Y ustedes saben perfectamente bien que se las llevó a Ginebra, porque de Candolle era ginebrino,
Y el Jardín Botánico de Ginebra fue fundado por De Candolle. Yo visité ese jardín hace algunos años y ahí en la biblioteca están las copias de las láminas. ¿Por qué? Porque de cuando se le suspende el castigo de expulsión a Mocinho, le ruega De Candolle que le devuelva todas las láminas. Ustedes saben la historia. De Candolle, que no había terminado de investigarlas, le pide a la sociedad ginebrina, que era una república independiente, le pide que haga copias de las láminas. Y en unas cuantas semanas, se dice que las fundamentalmente mujeres, las damas de Ginebra, reproducen las láminas de Mocinho, bueno, las láminas de la Real Expedición Botánica. Y se guardan ahora como un tesoro en el Jardín Botánico de Ginebra. Y me las mostraron. Y cuando yo les mostré ya las láminas originales que se habían perdido, pues se quedaron también asombrados. Porque este es otro de los resultados, parece una novela. De Candolle devuelve las láminas a Mocinho. Mocinho regresa a España en 1820. Pero ya iba muy enfermo y muere en Barcelona. Y las láminas quedan en manos del médico que lo atiende. Se pierden durante casi 2 siglos. Nadie sabe en dónde están. ¿Qué es lo que hacemos con la edición? Bueno, ¿cómo se recuperaron las láminas? Los descendientes de este médico las ponen a la venta hacia 1980. Y en lugar de que España las compre, estas las compra el Instituto Hunt de Baltimore. Y se van al Instituto Hunt, especializado en la investigación botánica. Y allá quedaron. Yo logré, porque esta es otra situación extraña, cómo lograr la publicación de las láminas, que era originalmente lo que nos preocupaba, que era lo único que sabíamos. Yo acudí al Jardín Botánico de Ginebra, porque en principio lo que queríamos era reproducir las láminas, solamente de esas sabíamos que la existencia, las láminas copiadas por las damas de Ginebra. Pero luego me enteré que las tenía el Hunt. Entonces acudí al Hunt y les dije, queremos reproducir las láminas. Me cobraban una fortuna por la reproducción de una lámina. Entonces, cuando les dije que queríamos reproducirlas en su totalidad y que les daríamos todo el crédito necesario, les entregaríamos volúmenes y que el Instituto de Biología de la UNAM haría un estudio pormenorizado de cada una de ellas y que el Instituto de Filológicas iba a traducir y a ocuparse de los textos latinos, cambiaron de actitud y me cobraron solamente una suma alzada. Pero fíjense ustedes el problema. En Colombia llevan más de 40 años, 50 años quizás, tratando de publicar la totalidad de las láminas de Mutis y no lo han logrado. Cuando yo dije que en 2010 íbamos a publicarlo en México, me tacharon de loco. Me dijeron que eso era imposible. Que se comparaban ellos, era la Academia de Ciencias de Colombia la que tenía a su cargo el trabajo, que ellos no lo habían podido lograr en tantos años como lo íbamos a lograr nosotros en tan poco tiempo. Pero logramos porque estaba detrás la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque el Instituto de Filologías y el Instituto de Biología pusieron a sus investigadores a trabajar en esto con un enorme placer y con un gran gusto. Recuerdo una de las expresiones, no recuerdo qué biólogo lo dijo, dice, pero si esto es lo que queríamos, tras este material, estábamos en búsqueda, y ahora lo tenemos a las manos. Entonces, se hizo, se reclasificó, se ordenó, se relacionó, que no se había hecho, las láminas con los textos latinos, que antes, cuando se publicaron los dos volúmenes hacia fines del siglo XIX por los científicos mexicanos, era el puro texto latino, sin vinculación con las láminas, no se conocían.
Pues todo esto fue otra sorpresa y otra hazaña. Por eso, quiero decir, Mocinho es todo un descubrimiento. Mocinho es algo verdaderamente asombroso. Es una novela. Hace un momento, Graciela Zamudio me decía que dónde estaban los videos que se han hecho sobre la Real Expedición Botánica, que ha hecho Felipe Parra. Se han reproducido en diversos sistemas de televisión. ¿Por qué? Porque es un asombro. Es un gran filósofo, vuelvo a decirlo, es un médico excepcional, es un ornitólogo, es un botánico y es un científico con una sólida formación. No solamente hace la crítica más despiadada a la escolástica, que nunca se hizo en la Nueva España, sino por él. Y sus aportaciones son verdaderamente fundamentales. Pero hasta ahora era un completo desconocido. Se empezó a dar a conocer en el 2010, en el bicentenario de la conmemoración del inicio de la independencia. Por eso es que estas charlas que ustedes organizan ahora me parecen fundamentales. Hay que conocer a fondo este trabajo científico sólido, este trabajo científico verdaderamente moderno, verdaderamente ilustrado, con criterios totalmente, bueno, adecuados para la época, digamos. No había investigación molecular, se hacían dibujos en lugar de fotografías, en fin, lo que ustedes quieran y manden. Pero es algo verdaderamente asombroso. Nunca, nunca antes, en la Nueva España, nadie había hecho un trabajo semejante. Y esto es lo que hay que subrayar en el caso de Mocinho. Por eso es que me parece que un personaje escandido, se sabe poco de él, hay biografías, digamos, Francisco Sosa, en sus biografías de los mexicanos ilustres, tiene unas dos paginitas sobre él, pero no sabe de esto, porque nadie lo conocía. Hay que darlo a conocer. Y estas charlas que ustedes organizan forman parte de esa reivindicación de esta personalidad ejemplar que es José María Mocinho. Muere en 1820 en Barcelona. Es curioso. ¿Qué actitud habría adoptado frente a la Revolución de Riego? Seguramente la habría apoyado. Les voy a decir que Abadi Queipo apoyó la Revolución de Riego contra Fernando VII y la restauración de la Constitución de Cádiz. Y murió en prisión Abadi Queipo. O sea, Abadi Queipo no es el retrógrado que nos han querido pintar. Se opuso a la independencia y excomulgó a Hidalgo y a Morelos porque no quería violencia. Tampoco quería la independencia, por supuesto, pero sí quería la reforma interna de la economía novohispana. Y por eso, nada menos que José María Luis Mora, el primero de los dos grandes liberales, inicia sus obras sueltas reproduciendo varios de los ensayos de Abadi Queipo. Abadi Queipo es expulsado de la Nueva España por Calleja, porque lo consideraba un impertinente. Pero Mocinho muere en 1820 antes de que se declare la independencia de la Nueva España. ¿Qué actitud habría adoptado? No sabemos. ¿Habría apoyado la independencia? ¿Habría apoyado a Riego? Yo creo que a Riego sí. No sé si la independencia también. Porque varios de los que vinieron en la Real Expedición Botánica y en que formaron la Academia de Medicina Moderna, se quedaron en México, ya independiente. Es posible que haya venido acá,
De la Llave también lo hizo, que trabajó con Mussino. También esto habría que, digamos, subrayar. El hecho de que era un español criollo de muy bajo nivel económico, sus padres eran relativamente pobres, nacido en Temascaltepec, en el actual Estado de México, pero fundamental, impresionante, única. Creo que hay que subrayar y dar a conocer el trabajo de Mussino. Si yo he contribuido en parte a ello, me siento satisfecho. Muchas gracias. Si quieren ahora hacerme preguntas, con mucho gusto puedo atenderlas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente su conferencia y estamos de acuerdo en recuperar estas figuras tan importantes de la ciencia mexicana y darle el papel que tuvo Mussino en esta época de la ciencia moderna. Aurelia. Gracias, Graciela. Bueno, yo quisiera esperar a ver si hay alguna pregunta del público, tanto de los participantes que están aquí en sala como de los que nos siguen por YouTube y por Facebook. Podríamos preguntarle a Arturo si hay alguna pregunta para el doctor y al final pues podría participar yo. A ver si podemos ver. En la red. Parece que no, ¿verdad? Bueno, mientras se animan, como solemos decir, Jaime, muchísimas gracias por esta conferencia que reivindica con tu estudio que permite reivindicar con tu estudio esa gran figura que fue José Mariano Mussino, y de la manera tan amena como sueles exponer y tan sencilla. No obstante, detrás de este discurso hay pues una búsqueda profunda de en fuentes y en bibliografía directa e indirecta también. Pues creo que hemos sido compañeros en alguna fase de ese camino de rescate a través de la colaboración entre los institutos de la UNAM, como bien lo has mencionado. Y bueno, yo quisiera esencialmente pedirte que compartieras con todos aquella reflexión que me hacías al inicio, antes de comenzar la transmisión, de que es muy probable que a través de una de las televisoras se difunda o se esté difundiendo una serie de videos a propósito de la expedición, partiendo justamente de este trabajo impreso en 12 volúmenes primero y después abordando el escrito de Mussino sobre aves de la Nueva España, que sabemos que su gran pasión fue precisamente la ornitología, ¿no? Y otros volúmenes que se han sucedido. Entonces, ¿podrías comentarnos algo al respecto? Bueno, sobre esta serie. Bueno, yo establecí un compromiso con el rector de la UNAM, con el doctor José Narro, para, por un lado, digamos, compensar la enorme aportación de la Universidad Nacional, sobre todo en trabajo por parte de los institutos, con el hecho de que en
septiembre de 2010 estaría publicado. Se corta un poco. Pero los 12 volúmenes, me comprometí con el doctor Narro a que estuvieran publicados en septiembre del 2010, y así fue. Los 12 volúmenes se publicaron a tiempo, pero ignorábamos que existiera un volumen completo de ornitología. Esto se descubrió por casualidad. Estaba ese volumen en un lugar que no le correspondía, en otro instituto en España. Uh-huh. Y ahí lo descubrió, ¿cómo se llama Graciela el que lo descubrió? El Ángel Puig Samper. Puig Samper. Lo descubrió por casualidad y lo publicó. Le digo, nos lo entregó para su publicación. Entonces fue el 13º volumen. Recuerdo que cuando lo presentamos en la Feria de Minería, ya siendo rector, era una de las primeras actividades del doctor Graue como rector. Me dijo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue, Jaime? Le dije, pues sigue un 14º volumen, que es el trabajo que como médico realizó en Écija. Le dije, pues adelante. Uh-huh. Ahí el problema fue, como tú lo sabes bien, Graciela, que el original está perdido y que solamente conocemos una transcripción hecha por Arias de Vito. Y esa fue la que publicamos con estudios de diversos autores. Entonces, 14º volumen, el trabajo de Mociño como médico, y como médico además, médico social, porque trabaja con todo un pueblo para liberarlo de la fiebre amarilla y con además con criterios modernos, ecológicos. Aquí el transmisor es un mosquito y está en los pantanos. Una nueva visión. Se opusieron los médicos españoles, los españoles peninsulares, a las teorías de Mociño y lo cruzaron. Y por eso hubo incluso un debate. No quisieron publicar la memoria de Mociño. Lo consideraron erróneo. ¿Por qué? Porque él tenía un criterio moderno que venía de la manera que trataba el vómito prieto en América, atacando el origen, que eran los mosquitos, y usando la quinina. Bueno, esto fue una novedad. Es otra de las aportaciones enormes de José Mariano Mociño. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? ¿Qué podemos decir? Un promotor de trabajos de televisión que se llama Felipe Parra hizo una serie de videos. Y esos videos se han transmitido en diversos lugares. Es un trabajo de divulgación. Lo llama José Mariano Mociño Asombro del Nuevo Mundo, porque es asombroso. También le causó asombro darse cuenta de este personaje, o de esta persona, mejor dicho, tampoco conocida. Se sabía y se ha publicado en diversos medios. Lo publicó Carreño a principios del siglo XX, El viaje a Nutka, donde él ahí estuvo en trato con la tribu de los nutqueses, como los llama él, y recopila palabras, hace una especie de tratado etimológico sobre la lengua de esa tribu del Canadá, en la isla de Vancouver. Pues Parra fue a la isla de Vancouver con un dron y tomó aspectos de la propia isla. O sea, vean ustedes cuántos miles de kilómetros recorrió la expedición botánica, desde Canadá hasta Guatemala.
Es algo verdaderamente asombroso. Y con los medios tan primitivos, tan rudimentarios que existía aquel entonces, con viajes en mula, a pie, en barcas, recogiendo material, clasificando los materiales, examinándolos a fondo, tratándolos in situ. Esto es un verdadero asombro. Es un trabajo de campo verdaderamente excepcional. Pero además, ese trabajo de campo dio como fruto esa enorme cantidad de láminas y esa investigación científica sobre la botánica novohispana y guatemalteca, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué querían hacer ellos? No hubo condiciones para hacerlo, publicarlo. A diferencia de lo que hizo la corona con la investigación de Francisco Hernández, la guardó en los archivos, ellos, igual que Humboldt, igual que Linneo, lo que querían era publicarla, darla a conocer. Esa es una mentalidad moderna. Esta sí es moderna. Esta sí es ilustrada. No guardar para sí, con sello, la investigación, sino divulgarla, para que sirva de ejemplo y se pueda estudiar también a fondo. ¿Qué es lo que siguen haciendo ahora los biólogos con las láminas? Los biólogos mexicanos. Sí. Y me decías que por TV UNAM se había estado transmitiendo, pero sí. Creo que del mismo modo que la editorial Siglo XXI hizo llegar a las bibliotecas de la UNAM los volúmenes de la Real Expedición, sería muy bueno contar con ejemplares de ese video o de esa serie de videos, pues en la Filmoteca de la UNAM. No sé, habría que... Es una sugerencia que hacemos. Creo que sí están en la Filmoteca de la UNAM. Quiero subrayar lo siguiente. Aquí es un trabajo de carácter particular, privado, por parte de Felipe Parra. Él lo hizo con sus propios recursos. Sí. Aquí no participó la UNAM ni ninguna institución. ¿Lo apoyó? No, en la medida en que varios universitarios y tú mismo participaron en esa, en esos videos, creo que, y con ese espíritu de difundir los resultados de esos trabajos que permiten conocer parte de la historia natural de México, ¿no? Y en ese sentido también hubo, fíjate que una vez que se publicaron los volúmenes, las propuestas de que por qué no hacer la versión en línea de esos volúmenes, dada las dimensiones de estos mismos y también por, de manera lógica, dado los costos, ¿no?, de la misma colección. Aunque sabemos que para universitarios hubo descuentos importantes. Pero bueno, eso es algo que podemos dejar en la mesa para reflexión y que sería, creo que, muy, muy interesante poder contar. Bueno, a ver, Aurelia, la universidad hizo luego una versión sintetizada de los 12 volúmenes. Un cuadernito. Un cuaderno, pero no es suficiente. No. Sí. Mira, es lo que ha sucedido siempre en la investigación científica. Primero se publican en revistas especializadas o en grandes tomos y demás, y luego se empieza la divulgación, el trabajo de divulgación. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, yo le podría solicitar a Parra que pues hiciera unas copias, digamos, de esos vídeos, ¿no? Y que se pudieran transmitir. Pero vuelvo a decirlo, aquí es un trabajo de carácter privado que hizo él con sus propios recursos y no ha recibido apoyo de ninguna especie.
Ya, sería importante plantearlo, ¿no? Pues sí. Creo que nada se pierde con plantearlo a la institución, o sea, de manera institucional, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo con esto termino mi serie de preguntas. Y muchas gracias, Aurelia. Te reitero, Jaime, nuestro agradecimiento por esta excelente participación que contribuye justamente a difundir este asombro, este asombroso trabajo de Mocinho y de la Real Expedición Botánica toda. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Algo más? Sí, hay algunas preguntas. No sé si se pueden leer del chat. Además de felicitaciones al doctor por la excelente conferencia que ha brindado. Muchas gracias. A ver las preguntas. Yo tengo una, doctor. Sí. Bueno, además de felicitarlo por todo este panorama que nos ha dado, lleno de información valiosa, yo hasta hoy en día solo había leído a Mocinho en latín y por el proyecto en el que participé, y desconocía totalmente que el nombre de José Velázquez en la Gaceta de México era el que utilizaba él. Entonces, a partir de esta que ha dicho, se puede pensar que Mocinho escribió en latín para sus obras científicas, fruto de sus expediciones, y dejó sus textos en español para el gran público y así poder difundir sus adelantos o teorías que él tenía. Bueno, lo que hizo en las gacetas de literatura, como eran de divulgación, necesariamente fueron en la lengua vulgar, para decirlo de esa manera, para que estuviera al alcance de todo público, porque las gacetas se publicaban, ustedes lo saben perfectamente bien, en español. Entonces él participa con un seudónimo, quizá porque tenía un problema familiar muy agudo, de carácter estaba casado, estaba en proceso de divorcio, en fin, lo que haya sido, tenía problemas de carácter familiar y personal muy fuertes. Quizás esa fue la causa de que usara el seudónimo, pero esos textos en español son fundamentalmente de crítica a la filosofía escolástica y de las más fuertes. Miren, por ejemplo, en la Gaceta de Literatura se publica el Memorial Ajustado, que varios han reproducido como si fuera de Alzate, y no es de Alzate, o como si fuera de Gamarra, tampoco es de Gamarra, y lo han reproducido como si fuera de él. No, ese texto es un texto francés que tenía un siglo de vida, hecho por Boileau, y él lo llama arrêt, o sea, es una sentencia jurídica, y es una versión libre la que hace Gamarra. Bueno, pues nuevamente, desde el siglo pasado, a partir de 1950, para exaltar al Sate y demás, y a los españoles criollos, se dijo que era de Gamarra, el que era de, o quizás otros de Alzate. Ahora no recuerdo quién se lo atribuyó al Sate, pero sí recuerdo que a Gamarra se lo atribuyó, no recuerdo quién tampoco, pero en fin, se puede ver. Pero es de Boileau. Es un texto escrito en francés en la época de Luis XIV. Tenía un siglo de vida ese texto cuando lo vertió en una versión libre Díaz de Gamarra y lo publicó en las gacetas Alzate. Esa es la verdadera historia. Y como eso está lleno de falsedades, la investigación filosófica en México. Bueno. En fin, en latín escribió porque los botánicos siguen escribiendo en latín. La nomenclatura es latina. Eso se sigue haciendo así. Y él, al estudiar en un seminario, sabía perfectamente bien el latín de la época. Porque ustedes se enfrentaron a ese problema. Él no usa el latín clásico. No. No, no es el latín imperial.
Es el latín del siglo XVIII. Es el latín escolástico. Estoy de acuerdo y creo que también esa es una de las grandes aportaciones de Mocinho, los neologismos dentro de la lengua latina sobre animales y plantas de la Nueva España. Yo he buscado símiles que escribieron durante el siglo XVI, bueno, anteriores, y algunos concuerdan, pero otros él los dio de alta, digámoslo de esa manera. Y creo que fue un gran difusor, ciertamente, de lo que había aquí en México y sus cualidades, pero esa parte de la filología enriquecería mucho las ediciones que han hecho hasta ahora de sus obras. Muchas gracias, doctor. Así es. Lo mismo pasa con los textos latinos de los 15 volúmenes de las reales, de los libros de Humboldt, la expedición al Nuevo Mundo. ¿Cómo se llama? Viaje a las regiones equinoxiales. De los 30 volúmenes publicados por él, con su propio peculio, de su propio dinero, 15 de ellos fueron de carácter botánico. También con dibujos y grabados que él pagó. Y el latín que usa Humboldt, pues es el latín del siglo XVIII. No es el latín clásico. Recuerdo que cuando se empezó a publicar, yo empecé a publicar las obras de Humboldt, hablé con un latinista ahí, que fue director del instituto, estoy hablando de los años 60, 70, se me escapa en este momento el nombre, que fue buen amigo mío. Del Instituto de Filológicas. Ah, Rubén Bonifaz Nuño. No, después. Un chaparrito él. ¿Latinista? Latinista. Ah, latinista. Seguramente fue Ignacio Osorio. Exactamente, Ignacio Osorio. Él fue director de la Biblioteca Nacional. De la biblioteca, bueno, ajá. Yo le pedí que tradujera los textos de Humboldt y me dijo, no puedo, porque es un neolatín. Yo estoy especializado en el latín clásico. Y Nacho no se negó a hacerlo, por esa misma razón. Afortunadamente ustedes hicieron ese trabajo, a pesar de que era un latín novedoso. Y las felicito y se los agradezco mucho. No, gracias a ti por la invitación, Jaime. Fue otra expedición. Bueno, es que es una novela todo esto, ¿eh? Es una enorme conjunción de voluntades para poder lograr el rescate de Mocinho, ¿eh? Sí. Y con un gran entusiasmo por parte de una enorme cantidad de gente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. La maestra Silvia Aquino, además de felicitarlo, pregunta, ¿qué otras obras publicó José Mariano Mocinho? No, publicar, prácticamente no publicó nada. Después se publicaron ya de manera póstuma. Por ejemplo, el trabajo sobre Nutka, el viaje a Nutka, se publicó primero por Carreño y después por Lozoya, por Javier Lozoya. Y está reproducido en el primer volumen de los 12 que se publicaron ahora. Y también otros textos de Mocinho. Todos los textos que están en las gacetas de literatura están reproducidos en el primer volumen. Están rescatados ahí. No, pero él como libro propiamente hablando no publicó, que yo sepa al menos, porque incluso la memoria sobre la fiebre enésica pues quedó manuscrita, no se publicó sino hasta el siglo XX. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, hay varias felicitaciones a su trabajo, pero serían todas las preguntas. Me parece, tal vez, doctor Labastida, un aspecto muy importante a destacar de Mocinho
todo ese interés que tuvo por poner a prueba las virtudes de las plantas medicinales, ¿no? Uh-huh. Con todo este trabajo que hace de experimentación en los hospitales, junto con Montaña y CC y varios médicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, él un poco habla de, pues, de que después de haber realizado todo este trabajo de exploración botánica y de reunir, eso es muy importante con respecto a lo que decía la maestra Elvia Carreño, en todo su trabajo, él que elabora, ¿no? Él le toca elaborar la obra, pues, que finalmente se puede considerar como la primera flora mexicana, la de plantas de Nueva España, está en latín, y ahí recupera pues mucho del conocimiento que obtuvo de los médicos indígenas, ¿no? Sí. Toda esta parte de cómo se usaban y qué virtudes tenían las plantas. Entonces, la idea de poner a prueba estas plantas en los hospitales, él, pues bueno, tiene como objetivo decir, bueno, en la Nueva España tenemos toda una diversidad, ¿no? De plantas y los conocimientos médicos para ser autosuficientes en los aspectos de medicinas, a partir, ¿no? De todo este conocimiento tradicional que había. Y debido a eso, pues llevan a cabo estos experimentos que se han considerado como de lo más avanzado en esta última etapa, finales del siglo XVIII, en este momento de la Ilustración. El llevar a cabo todo este trabajo experimental, pues es muy importante, ¿no? Realza esta todo lo que usted nos ha dicho también de esta figura novohispana. Y pues bueno, justo otra parte del que sea tan moderno, pues está esta parte de que sus obras están escritas en latín, ¿no? Y pues que tenía, ¿no?, que cumplir con este objetivo dado por, ¿no?, que venía por las reales órdenes. Entonces, me parece esta importancia que le daba, ¿no? Él decía: si tenemos aquí las plantas que nos pueden servir de remedios, ¿por qué tenemos que incorporar, ¿no?, plantas que vienen, que pueden ser muy costosas, que pueden haber perdido sus virtudes, en fin, o que no sirven para lo que realmente se quieren utilizar, ¿no? Entonces, si aquí tenemos, si contamos con esos recursos, la importancia de aprovecharlos, ¿no? Y yo creo que también eso nos habla de la mirada que él tenía como científico y el valor que le daba la diversidad y riqueza natural de la Nueva España, ¿no? Muy importante lo que acabas de decir, Graciela. Creo que hay aquí una nueva mirada, en efecto. Dije en un principio que el objetivo de la Real Expedición Botánica, el objetivo inicial, era poner al día lo que había investigado Francisco Hernández. Uh-huh. Y sin duda ninguna que eso se hizo. Pero los miembros de la Real Expedición Botánica no tenían la misma concepción del mundo que tenía Francisco Hernández. Y si comparamos los resultados de la Real Expedición Botánica con el tratado de la Cruz Badiano, encontramos también una diferencia notable en cuanto al manejo del material. El de la Cruz Badiano es muy importante, las plantas son fundamentalmente de carácter medicinal, desde luego, pero están vistas desde un punto de vista mágico, con intervención de chamanes, por decirlo de esta manera. Hay ahí una visión mágico-religiosa. En cambio, la Real Expedición Botánica, igual que con otro criterio científico, pero digamos más moderno, igual que la expedición de Francisco Hernández, quiere ver las plantas medicinales. Esto significa que la corona tenía un interés económico también en la investigación, ¿eh? No solamente un interés de carácter científico
desinteresado, no, un interés económico. Quería ver que esas plantas pudieran funcionar desde el punto de vista médico. Y eso es lo que hace la Real Expedición Botánica, aprovechando desde luego el uso tradicional, pero dándole a ese uso tradicional un carácter científico, separándolo por completo de los aspectos mágicos, uh-huh, los que son tratados en el en de la Cruz Badiana. Así es. O sea, es una nueva mentalidad. Esto es lo importante, digamos, de los resultados de la Real Expedición Botánica. Encuentra uno aquí una mentalidad completamente distinta. Y has mencionado a Montaña. Creo que Montaña sí se quedó aquí después de la independencia. Sí, sí. Y era peninsular. ¿Por qué no se menciona a Montaña entre los ilustrados? ¿Por qué no se menciona a Jimeno? ¿Por qué no se menciona a Tolsá? ¿Por qué no se menciona a Flon? Flon murió en la Lóndiga de Granaditas. Pero era un ilustrado. Humboldt lo señala claramente. Era un moderno. Entonces, tenemos una visión demasiado parcial de la historia de México. Una visión maniquea, en blanco y negro. Los criollos eran magníficos, revolucionarios, etcétera, etcétera. No, tenían una gran cantidad de limitaciones. Vean ustedes, las primeras constituciones, incluida desgraciadamente la de Apatzingán, redactada por el Congreso, bajo la tutela, digamos, de Morelos, establece como uno de sus artículos fundamentales la protección de la religión católica como única, con intolerancia de cualquier otra. Hasta que llegamos al 57, a la Constitución del 57, la libertad de cultos. La de 24 también decía intolerancia de cualquier otra, la religión católica es la religión del Estado. Y la independencia se logra sin revolucionar la situación económica del país, sin disparar un solo cartucho, ¿no? Y la logran los españoles criollos, con Iturbide la cabeza. ¿Por qué? Porque no querían que se estableciera aquí la Constitución de Riego, la Constitución gaditana, perdón. Es una, la independencia se hace contra la Revolución de Riego en España. O sea, nacemos bajo un golpe de Estado reaccionario. Desgraciadamente. Hay que señalarlo. En 1815, después de que cae Napoleón y sube al trono nuevamente en España Fernando VII, viene una reacción en cadena en toda América. Es cuando prenden a Morelos y lo fusilan. Morelos sí tenía una idea nueva del país. Es el primero que habla no de Nueva España, sino de América Mexicana. Pero vean ustedes, América es el sustantivo, mexicana el calificativo. Es la primera vez que se habla de América Mexicana, que se le da un nuevo nombre al país. Los insurgentes se llamaban americanos, no se llamaban mexicanos, ¿eh? Americanos se llamaban. El observador americano en Guadalajara. Así se llamaba el periódico, me parece, ¿no? Observador Americano o Despertador Americano. Ya no recuerdo. En fin, pero se llamaban americanos a sí mismos. No se llamaban mexicanos. El primero que habla, que le da un nuevo nombre al país, es Morelos. América Mexicana. Y luego, cuando nace el país como independiente, es Imperio Mexicano. Uh-huh. Pero imperio. Uh-huh. Y acuérdense cómo dicen los tratados de Córdoba. Se desatan sin romper los lazos que unen a la vieja y a la nueva España. Se desatan sin romper. Uh-huh.
y la situación económica sigue exactamente igual. Y viene todo el caos del siglo XIX. Bueno, en fin, estamos desviándonos hacia otras cosas. No. Parte del título de su charla tenía que ver con la independencia y es muy importante porque toca este momento, ¿no? Mociño está allá, finalmente, cuando Pablo de la Llave le dice que él se va a venir a luchar por la independencia, Mociño le dice que pues es el único ya que queda con todos los materiales de la expedición, ya todos los demás han muerto, y se siente responsable de los resultados de la expedición. Y él decide quedarse, ¿no? Como custodio de los mismos. Custodio, exactamente. Así es. Bueno, ¿algo más? Pues muchísimas gracias, Jaime, por esta excelente charla. Y lo que dijiste al final, por supuesto que no se sale de tema. Es parte de nuestra historia y parte de lo que hay que conocer con mayor profundidad. Muchas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. No, sí. Vuelvo a decir que el agradecido soy yo. De verdad se lo digo. Un honor contar con su presencia y su sabiduría, doctor. No, pues yo les agradezco porque ahora, digamos, me hacen volver a mis hábitos académicos. Y yo nunca los he abandonado, pero no muchas veces tengo oportunidad de tratarlas en público. Pues queremos tenerlo presente mucho tiempo. Nos dé parte de esta sabiduría. Sí. Doctora Aurelia. Pues despedimos esta charla con nuestro profundo agradecimiento al doctor Labastida y los esperamos en próximas presentaciones. Recuerden que mes con mes nos estamos reuniendo. Así que quedan todos cordialmente invitados y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión magnífica que hemos tenido hoy. Gracias, doctor Labastida, que esté muy bien. Muchas gracias, Aurelia, muchas gracias a todos ustedes y al Instituto de Filológica, sobre todo. Gracias a nuestro instituto. Sí, buenos días. Buenos días, hasta pronto. Hasta pronto.